Hola, bienvenido a NotiShort. Mi nombre es Eje y hoy voy a compartirte las impactantes escenas que dejó una inundación repentina en una de las ciudades más turísticas de Rusia. Además, te actualizaré sobre el paso del ciclón Elsa por Cuba y analizaremos el dictamen del origen del socavón de Puebla. Pero antes de comenzar, por favor apóyame con tu poderosísimo like y suscríbete ahora para mantenerte bien informado. Este domingo, una tormenta severa golpeó a Sochi, una de las principales ciudades turísticas de Rusia. La lluvia torrencial provocó un aumento repentino del nivel del agua en varios ríos locales, causando una inundación que fue documentada y compartida por los usuarios de las redes sociales. Посмотреть на водопад Ниагара. Вот оно! Татьяновка. К эвакуации готовят нас. Ну, ту ступеньку я уже не вижу. Los servicios de emergencia en Sochi alertaron a los residentes y se prepararon para posibles evacuaciones. Se reportó una lamentable pérdida y dos heridos debido a la caída de un árbol. Acabo de mostrarte imágenes que antes solo se veían en los países donde azotan los ciclones tropicales. Definitivamente, algo ha cambiado el clima de nuestro planeta. Ahora estamos viendo día tras día historias similares en los países del primer mundo en Europa. Cuéntame a qué crees que se deba esto en lo que te actualizo sobre la tormenta tropical Elsa y su paso por Cuba. La
Defensa Civil de Cuba informó que la tormenta tropical Elsa tocó tierra en la isla hoy lunes por la mañana. La tormenta Elsa llegó con vientos de 95 km por hora y una velocidad de desplazamiento de 22 km por hora. Más de 100.000 personas fueron evacuadas a sitios seguros, sobre todo en las zonas bajas o costeras. ¡Uy, ay, ay! De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, se espera que el ciclón Elsa continúe moviéndose sobre el oeste central de Cuba durante las próximas horas. Esto provocará lluvias intensas y posibles avalanchas de lodo. El ciclón saldrá sobre el estrecho de Florida esta noche y pasará cerca de los Cayos de Florida el martes temprano. Se espera que con el paso de Elsa por Cuba, la tormenta tropical se debilite. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes ha emitido un aviso por peligro de inundación en la costa oeste de Florida. Desde luego, seguiré informándote sobre cómo evoluciona Elsa mientras se acerca a la costa de Estados Unidos. Ahora pasemos a revisar lo último que se sabe sobre el famoso socavón de Puebla. El origen del socavón de Puebla se debe a un proceso natural de disolución de rocas calcáreas, según explicó la Comisión Nacional del Agua a través de un dictamen oficial. Además, dijeron que no existe evidencia de que la causa del socavón haya sido la sobreexplotación del acuífero. También explicaron que en la zona del socavón, el agua subterránea tiene mayor temperatura, lo que sugiere el ascenso de aguas profundas hacia el acuífero superior. A pesar de esta explicación, el gobernador de Puebla rechazó este dictamen y en conferencia de prensa dio a conocer sus motivos. Yo pongo en duda ese dictamen emitido por CONAGUA, porque según tengo informes, solamente llegaron a hacer una inspección ocular al principio del problema y después nunca más han estado en ese lugar. Sí, pues ellos deberán de decir que nada tiene que ver con la extracción de agua, porque todos los permisos que están ahí siendo explotados, ¿sí?, o las extracciones que no tienen ningún permiso, ellos saben de qué se trata. Cabe mencionar que la CONAGUA considera que los otros estudios iniciados por diferentes dependencias federales y estatales en el ámbito de su competencia tendrán que enfocarse principalmente en el análisis geológico y tectónico más profundo de la zona. Así que este dictamen no es definitivo. Esperaremos algunas semanas más para saber lo que arrojan otros estudios y ver cuál convence más, porque es evidente que aquí hay intereses económicos de por medio y posibles casos de corrupción en la entrega de permisos de explotación del agua. ¿O tú qué opinas? ¿Ya quedaste satisfecho con esta explicación? Antes de despedirme, quiero darle seguimiento a los videos de la explosión sobre el mar Caspio que te mostré ayer. Por la mañana, se envió una nave a hacer un vuelo de reconocimiento en la zona y confirmaron que la explosión fue en realidad una erupción de un volcán de lodo. Dime si tú ya conocías este tipo de volcán. Y si te gustó el video de hoy, por favor, ayúdame a compartirlo. Solo con tu apoyo podemos vencer al algoritmo. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos más adelante con más información. ¡Chao, chao!